rojo para Diego Saúl González. Allí está Diego González. Con risita González. Viene de ganar la última a Brian Zárate. Los puntos en cuatro en el mes de septiembre. Récord negativo. Tiene 10 derrotas, 7 de ellas por la vía del sueño. Allí lo tenemos. Al hombre nacido en Villa María, en la provincia de Córdoba. Este es Diego González. Así lo presenta Gastón Jerque. Yo nunca cambiaré. Así es, hombrecita González de Villa María, provincia de Córdoba. Pesó 60 kilos 400. Como bien decíamos, tiene un récord de 5 victorias y 10 derrotas. Su última pelea fue el 23 de septiembre, pero en el año 2022, donde derrotó por puntos en fallo unánime a Brian Zárate en Villa María, provincia de Córdoba. Todo listo sobre el ring. La presentación a cargo de Sergio Tata. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Club Ciclista de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Arano Box y Team Sport 5 presentan Sasso vs Pombo, título sudamericano. En el ring la acción, abajo la reacción. Esto es boxeo. El siguiente combate de la noche está previsto a 4 rounds. Será árbitro el señor Emiliano Dávila. Jurado compuesto por los señores Leonardo Pugni, Gabriel Maciel y Raúl Rigo. Fiscaliza Federación Argentina de Box. Serán 4 rounds con estos protagonistas. En el rincón azul, con un peso de 61 kilos o 200, 6-1, 200. De Las Heras a provincia de Mendoza, Roberto el Transportador Oga. Y en el rincón rojo, con un peso de 60 kilos o 400, 6-0, 400. De Villa María, provincia de Córdoba, Diego Sonrisita González. Bogas, González, Bogas. Categoría ligero, límite 61-235, las 135 libras. El árbitro Emiliano Dávila, dando las últimas indicaciones. Para los dos, se saludan y a los rincones. Pantalón blanco para González, pantalón negro para Bogas. El Transportador. Ambos de récord negativo. Pelea que, bueno, servirá para repuntar para ambos. ¡Vos! Aprietan el bucal y salen a la guerra. Roberto Ogas y Diego González. Lo vivís por la pantalla de This for Fight. Buscando la zona baja. Tremenda la derecha de González. Atención. Lo tomó Ogas otra vez. La derecha y la izquierda. Se escapa en el Transportador. Va con todo González. Busca la zona baja. Lo tomó en el mentón. Otra derecha más de González. Atención. Retrocede Ogas. Sentido. ¡El hombre! ¡No! ¡Dos al piso! ¡Uno! ¡Los dos al piso! ¡No! ¡Los dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Llega cuatro! ¡Cinco! ¡Llega cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vení! Increíble, Leo, ¿eh? ¿Cómo arrancó esta pelea? Impresionante. Los dos al piso. Parece estar mejor. Necesita igual. ¡Atención! ¡Tira Ogas arriba! ¡Atención, que pisó mal González! Parecía que tenía la pelea en el bolsillo. Sonrisita, mete otra vez la derecha. Está muy permeable Ogas. Vamos a prestar atención, mete abajo otra vez. Tira arriba a la izquierda González. ¿Cuántos knockouts tiene González en su carrera? González no tiene knockout. No tiene knockout. Va a la derecha arriba, a la izquierda otra vez. Tira con todo González. Transita lentamente el ring Ogas. Busca arriba, mete la derecha González. Otra derecha más. Atención, que Dávila está cerca. La izquierda de González.
todas las manos que tira González llegan a destino. Sí, sorprende realmente la guardia endeble de Ogas. Un aguantador, ¿no? Un hombre que está acostumbrado a estas batallas, pero arrancó realmente muy desprevenido. Vamos a ver si puede continuar. Cabeza arriba. Lo tocó rápidamente, apenas iniciada la vuelta. Mete la derecha González. Cada golpe de González parece terminar con Ogas. Está midiéndolo González, llega bien con derecha. Cuestión de tiempo, Gastón. Suelta. ¿Parece que sea cuestión de tiempo? Sí, yo creo que sí. Pasa atrás. Y Dávila pasa atrás, muchachos. Pasa atrás. Ante cada golpe está cerca de la intervención. Habrá que ver cómo reacciona Ogas, pero tendría que apretar un poquito más González y se lleva la pelea antes del límite. Buscando arriba. Busca González. Va Ogas hacia las cuerdas. Hace cintura. Recibe la derecha ahora. Tira con todo González, algo fuera de distancia. Busca a Ogas que trata de refugiarse en las cuerdas. El ascendente de González, la izquierda de González ahora. Retrocediendo el transportador hacia las sogas. Parado de zurdo González. Parado de zurdo González. En realidad, el que es zurdo es Ogas. Otra vez la derecha. Segundo destino, tira también Ogas. Mete Ogas también respondiendo. Atención. Parece estar en pelea. El transportador recibe la izquierda ahora. Mete la cabeza, con todo González. Dávila le dice que levanten la cabeza ambos. 10 segundos. Ogas otra vez. 10 segundos finales. Con todo González. Retrocede hacia las cuerdas. Sigue, sigue, sigue. No sonó la campana, señores. Tira las cabezas. ¡Dos! Campana, final del primero. Un round para la historia. Sí, para la historia totalmente. Y no es la primera vez que nos sucede que los dos caen. 10-9 a favor de González. En un round que ha sucedido absolutamente de todo. Lo veo desconcentrado a Ogas. Y también un poco a González, ¿no? Porque ese campanazo que marcaba, que faltaban 10 segundos para la finalización del primer asalto, los dos iban para su rincón. Le falta a González apretar un poquito más para poder tirarlo. Más allá de esta intervención que veíamos, los dos lanzan la mano y caen. Me sorprende la caída de González porque no recibe un golpe neto, no recibe un golpe de poder. Sin embargo, se va a la lona. Sonrisita también presenta determinadas debilidades a la hora de presentar su guardia ante un Ogas que se lo ve sentido. Este segundo asalto va a ser clave para el desarrollo del combate, más en una pelea de trámite corto, tan solo 4 asaltos. Dávila le dice a Ogas que se ponga de pie. Primer asalto para González, 10-9. ¡Abajo, por favor! ¡Box! ¡Sacame el trapo de allá, por favor! La segunda vuelta. Saludos a la familia Ticera en el oeste del Gran Buenos Aires. Lo tocan a Ogas otra vez arriba. Muy permeable el transportador. Atención. Las cabezas, los dos las cabezas, ¿eh? Memoria, Diego. Vamos a esa sonrisita. Que se le borró la sonrisa cuando se tocó. Sí, sí. Y yo creo que se sorprendió, ¿no? ¡Stop! Andá allá. A ver qué pasó. 4, cuenta, 5, cinco, derecho, 6, 7, la cuenta para 8, ¿estamos bien? Camíname, a ver. Para Ogas. ¿Seguro que estás bien? Vení, dame los guantes. La última. La última caída, dice Dávila. Atención, segunda caída de Roberto Ogas. Mete abajo. González tira arriba con derecha. La izquierda tremenda de González. Me parece que Dávila quiere intervenir, quiere parar la pelea. Porque más allá de las caídas no lo ve bien a Ogas. Recibe cada golpe que envía a González. Está muy endeble desde que comenzó la pelea. La cabeza. Mete la derecha Ogas. Talento Ogas además. Buena combinación de González ahora. Mete abajo. Busca Ogas arriba. Se juega todo por el todo. La cabeza arriba a la izquierda. El sin agarrar Ogas. No agarre, suba, favor de Ogas. Suelto. Derecha arriba de González. Avanza el hombre nacido en Villa María, lo pone contra las cuerdas Ogas, busca la zona baja. Además no fueron claras las caídas tampoco, no fueron golpes que digas, eran para justamente una cuenta. No, me quedé en la segunda caída porque dijo paso atrás cuando pegó González. Exacto. Y cae Ogas. Y ahí empezó la cuenta de protección. Pero la cabeza, cabeza arriba. Quería llamar la atención por algo a González. Pensé lo mismo. Está en pelea Ogas. Sin agarrar Ogas, no agarre. Se ajusta la defensa, lo toca arriba, lo saca. Lo protege González. El árbitro Dávila lo protege a Ogas. Victoria por nocaut técnico de Diego González. Estoy de acuerdo con la decisión del técnico Dávila porque era una pelea que carecía ya de sentido, ¿no? Técnico. Ogas nunca estuvo en combate, jamás.
aunque sea, alguno dirá, bueno, pero tuvo la caída. Fue más una circunstancia de la pelea que otra cosa, pero no se notó nunca en buenas condiciones físicas, sobre todo para poder soportar el rigor de este combate. Y González aprovechó, Sonrisita se lleva su primera definición antes del límite como boxeador profesional en 16 peleas, lo cual será un mérito más que suficiente para que celebre este buen boxeador de Villa María, provincia de Córdoba, que fue superior y supo aprovecharlo para ganar la pelea antes del límite. Obviamente Ogas no está para nada de acuerdo con la decisión de Dávila, pero me parece que hizo bien en preservar la salud del mendocino. Ahí vemos la reiteración, ese golpe y la caída. Es un uppercut que prácticamente lo roza, no lo llega a impactar de lleno, sin embargo tambaleaba Ogas, que nunca estuvo firme de piernas, y termina cediendo ante la negativa de Dávila de que continúe el combate. No va más, es lo que dijo Dávila, coincido con la decisión del árbitro, y Sonrisita González, que hoy tendrá motivos para celebrar. Allí vemos la panorámica del estadio ciclista juninense. Está enganchado también Daniel Gutiérrez. Después mira, le veo, pero con cada, de Chilecito. Siempre. Saludo muy grande para él. Sí, Fernando Beringer también está observando la transmisión. Le mando un saludo al capitán Fernando también. Como siempre. Toda la gente como cerca siempre. Ahí lo tenemos a Ogas, un poco como decepcionado, pero me parece que iba camino a un knockout. Sí, pero lo que me llamó mucho la atención fue que desde la primera mano que recibió ya estaba flojo de piernas. Se ve que físicamente no llegó en muy buenas condiciones. Buena pelea. Acá, para allá. Tenemos a Sergio Tata y el fallo oficial de este combate. Fallo oficial del combate. Ganador por nocaut técnico al minuto 58 segundos del segundo round, Diego Sonrisita González. Victoria por el nombre de Villa María, primera victoria por nocaut.